Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan por Radio Universidad y a quienes nos siguen por las redes sociales de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Estamos en una emisión más de su ciclo de entrevistas, Voces por la Sustentabilidad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, un par de temas que son muy interesantes. Y tenemos el gusto de platicar con la maestra Karina Rubio Mendoza. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y maestra en Historia, en la especialidad de Estudios Históricos Interdisciplinarios por la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de interés se centran en los estudios sobre nostalgia, memoria, medios de comunicación, sociedad y cultura del siglo XX y XXI, así como en la divulgación de las ciencias sociales y humanidades. Actualmente colabora en el comité de redacción de la revista Panorama y participa en el proyecto de rescate del archivo histórico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Karina, un gusto recibirte en este tu espacio. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Jorge, y al equipo de Responsabilidad Social Universitaria por extenderme esta invitación. Pues el día de hoy me encuentro muy bien, en realidad muy motivada por esta asistencia al séptimo coloquio del libro sudcaliforniano en la universidad. Precisamente vengo de ahí llena de muchas nuevas ideas. Perfecto, pues platicaremos sobre eso seguramente. Y bueno, te cuento que pues, quisiera que nos contaras un poco de todas estas actividades y comenzando por, quisiera saber, ¿por qué consideras que es importante? Bueno, primero, ¿qué deberíamos entender por esto de divulgación? ¿Y por qué consideras que es importante realizar esta actividad, tanto hablando de en general de la ciencia como de las ciencias sociales y la historia? Cada uno de esos campos tiene sus propias características, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, pues primeramente yo creo que hay que decir que el tema de la divulgación actualmente, o sea, con actualmente me refiero en estos últimos años, últimos 3 años quizá, pues ha tenido o ha ido teniendo un auge o una importancia cada vez mayor en el ámbito científico nacional e internacional, ¿no? Sin embargo, la realidad es que ya viene desde el siglo pasado posicionándose como una actividad importante en el ámbito de la ciencia. En un principio, pues venía sobre todo de grandes centros de investigación, de universidades, particularmente de Estados Unidos, y esto me parece importante mencionarlo porque se viene, o sea, la divulgación empieza a tomar un lugar precisamente a partir de digamos, un ejercicio de autocrítica, ¿no? Por parte de los mismos institutos y centros de investigación, al darse cuenta de que la sociedad, en este caso estadounidense o anglosajona, no era una sociedad, por así decirlo, científica, ¿no? O sea, se consideraba pues que no cumplían, o que, bueno, no que no cumplían, sino que había un cierto rezago o una cierta carencia, entre comillas, de conocimiento científico en la población estadounidense. Entonces, surgió esta pregunta de cómo es posible que en un lugar donde se hace tanta ciencia, esta no llegue pues a la sociedad, ¿no? Vaya, que es el fin último de toda actividad científica, que el conocimiento que se genere ahí llegue a la sociedad. Y entonces empiezan a crear una serie de estrategias comunicativas. Y de ahí el nombre que se le puso en su momento y que todavía sigue vigente. Es más, se ha rescatado y se le sigue nombrando así en la divulgación, dependiendo desde dónde se le invoque, que es comunicación pública de la ciencia, ¿no? Que es
esta intención de extender el conocimiento generado en los grandes centros de investigación, en las universidades y en los institutos, hacia la sociedad, y que a su vez esta pues tenga una participación directa en este mismo hacer ciencia, ¿no? En ese sentido, pues hemos visto que se ha atravesado por una serie de cambios de modelos comunicativos. En un inicio se dio esta, precisamente a través de este ejercicio de autocrítica, se reconoció pues que la sociedad tenía un déficit, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día ya no se considera tanto ese modelo, ¿no? Ya más bien eso ha quedado un poco rebasado, pues más bien el paradigma actual o el modelo actual involucra precisamente el de la participación pública. Es decir, que se entiende que la sociedad no tiene un déficit de conocimiento. Sin embargo, no por ello los científicos no están obligados a comunicar sus avances, ¿no? Sino que es un modelo que implica una construcción mutua de este conocimiento. Es decir, se reconoce que la sociedad ya posee una cierta gama de conocimientos o posee una cierta... pues un cierto cuidado hacia lo que se produce científicamente, y como científicos o desde los centros de investigación lo que se propone es estar en constante contacto con la sociedad, ¿no? Es decir, que se asegure que no se salga de la materia pública todo aquello que está produciéndose dentro del ámbito científico, porque finalmente lo que se hace dentro y fuera de las universidades, como ya dije al inicio, tiene que saberse por la sociedad. Es esta necesidad, entonces, imperante de reconocer que la sociedad tiene el derecho, ¿no?, de estar informada, y eso incluso está, pues, forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho al acceso a la información y el derecho a la participación de la sociedad en el progreso científico. Y en ese sentido, en esa pues, arista, lo que se trata de hablar cuando se habla de divulgación científica o de comunicación pública de la ciencia, es de hacer partícipes a la sociedad o en sus distintos conjuntos en este progreso científico, ¿no? Que, bueno, ya veremos después que ese término de progreso científico también es debatible, pero sí en este hacer ciencia, en este construir conocimiento a la par de la investigación, pero también de la comunicación, ¿no? Porque también, como veremos seguramente más adelante, comunicar ciencia también implica una construcción de conocimiento. Muy bien. Entonces, es importante que el conocimiento no se quede encerrado en las universidades, y en algún momento hubo un pensamiento elitista que pensaba que los únicos que tenían derecho a saber, a hacer ciencia, a pensar ciencia, a hablar de ciencia, eran los científicos. ¿Por qué consideras que no es así, que no debe ser así? ¿Por qué es importante que ese conocimiento, o sea, qué significa construir el conocimiento de forma conjunta? ¿Y por qué es importante que sea así? ¿Y cuáles son los riesgos, en tu opinión, de que no sea así? ¿De que se quede encerrado en una élite o algo así? Bueno, esa es una pregunta tremenda, ¿no? Que siempre está circulando en el ámbito de la divulgación científica. Y yo creo que pues el principal riesgo de que este conocimiento se quede enclaustrado es de que no se permite, o sea, no se posibilitan, por así decirlo, otras formas de pensar, ¿no? Es decir, la sociedad no se informa, no se le hace llegar toda esta serie de avances, esta serie de propuestas, esta serie incluso de intereses que pueden llegar a condicionar las tomas de decisiones, ¿no?, de impacto social. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que en los campos donde esto se puede hacer muy visible es en los asuntos de que tienen que ver con salud pública, ¿no? Por ejemplo, y que yo creo que son a lo mejor los que tenemos un poco más a la mano por el tema de la reciente pandemia, ¿no? O sea, imaginemos un mundo en el que
todo este conocimiento generado alrededor del COVID-19 no se hubiera dado a conocer a la sociedad, ¿no? En el momento de mayor crisis. Yo diría, bueno, no solo yo, ¿no? Sino pues toda la comunidad científica, las comunidades académicas, que fue en gran medida gracias a este constante flujo de información, que claro, estuvo acompañado de otros flujos de desinformación, pero el intento de hacer accesible esta información certera, fundamentada acerca de lo que estábamos viviendo, hizo que, o sea, agilizó de una manera impresionante el tema de la asimilación de esta nueva realidad a la que nos estábamos asomando, ¿no? Y que permitió que desde los grandes, digamos, centros de poder se tomaran una serie de decisiones en temas de salud pública, que la misma sociedad tomara sus propias precauciones y pues que a partir de ahí empezáramos a actuar y a ir frenando gradualmente el peso de este virus, ¿no? Y ni se diga en las estrategias que se tomaron para empezar a erradicar el alto impacto que estaba teniendo, ¿no? Eso es, por un lado, un ejemplo que yo podría decir que es paradigmático para este tipo de asuntos sobre la importancia de la divulgación científica, del hacer llegar la información que permita a la sociedad tomar decisiones conscientes, éticas. Y por otro lado, en el tema, yo creo que es también este proceso de acompañamiento a la información, una tarea que también forma parte de, digamos, la agenda social, ¿no? O sea, las agendas, diríamos, humanísticas. Porque todo este proceso de, por así decirlo, de construcción de conocimiento, de alguna manera tiene que ir también, pues no me gusta mucho usar la palabra vigilado, pero sí, o sea, hasta cierto punto tiene que ir vigilado, coordinado, ordenado por esta visión ética, ¿no? Es decir, tenemos que hacernos preguntas acerca de cuáles son los posibles impactos de ciertos conocimientos que se generan. Otro caso que tengo aquí muy presente y que todos tenemos presentes es la inteligencia artificial, ¿no? Que está llegando a pues, puntos muy sensibles de nuestra vida cotidiana, ni se diga de la vida escolar, y que yo creo que pues, precisamente son tema de interés social muy grande, ¿no? Y la sociedad misma, no, yo consideraría que no están en ningún déficit, ¿no? Como lo proponía el modelo anterior de comunicación de la ciencia. Al contrario, o sea, hemos visto pues que la sociedad cada vez está, o ciertos sectores de la sociedad están cada vez más interesadas en este tema de la inteligencia artificial, y se produce una serie de intercambio de información, de comentarios, de opiniones que abonan a que desde la misma sociedad los científicos se informen y se planteen preguntas, nuevas preguntas para intentar resolver, ¿no? Desde la filosofía, desde la bioingeniería, desde muchos otros ámbitos, ¿no? Son preguntas a veces que dan hasta tocan las fronteras disciplinarias, ¿no? Y yo creo que es por eso, así resumiendo un poquito, que es importante imbuir a la sociedad en este proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Porque no es una sociedad ignorante, sino que es una sociedad que está ávida de participar en esta creación de conocimiento, en esta creación de digamos, valores culturales. Y también ávida, ¿no? De que la ciencia les dé respuestas y de que se comenten, ¿no? De que este tipo de temas que tanto nos impactan no se quiten de la agenda pública. Más o menos por ahí lo podría resumir. Por eso, precisamente entonces no habría nada de peyorativo en utilizar el término divulgación de la ciencia antes que, o sea, que cambiarlo por comunicación de la ciencia, porque como alguna ocasión yo comenté, pues que a mí me dijeron, o yo no entendí, o yo lo tomé como que, o sea, divulgar podría sonar como algo peyorativo o negativo, porque se trataba porque parecía que era vulgarizar la ciencia porque se trataba de hacerla llegar a toda la gente, pero yo escuchando conociendo tu perspectiva, pues es cierto, de hecho, pensar que divulgar es peyorativo puede expresar una visión elitista de esta situación,
de la ciencia. Entonces, pues bueno, comunicar y divulgar, entonces realmente no tienen, son sinónimos, no tendrían por qué ser peyorativos. Y bueno, de hecho, por ejemplo, en ese mismo espacio en el que dijeron divulgar, pues algo que no utilizo, alguien dijo que Sci-Hub, o sea, la página de internet que servía para que todos pudiéramos ingresar a artículos científicos que están en el poder de corporaciones o de, bueno, universidades que son corporaciones corporativas, pues era algo indeseable porque la educación también tenía que generar dinero, pues, o sea, que no era posible que estuvieran, pues que era algo muy anarquista, eso del Sci-Hub. Entonces, pues sí, o sea, en un espacio donde está esa postura ante una iniciativa de ese talante, pues se puede esperar que digan que algo, que una palabra que ubican con poner el, que hacer que el conocimiento esté al nivel de toda la gente pueda sonar como algo negativo, ¿no? Aunque también decían que lo importante es poder conectar, que la academia conecte con todos, y sin embargo decían, es que divulgar suena como bajar, como vulgarizar, y no, entonces divulgar no es eso, ni divulgar ni comunicar, no, o sea, lo que se tiene que hacer es el esfuerzo porque la gente tenga acceso al conocimiento y puntos. ¿Okay? Sí, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, yo te quería preguntar, bueno, tú eres historiador y además estás especializado en la memoria y la nostalgia, pero así que yo quería preguntarte por qué es importante que la historia salga de los archivos polvosos de las bibliotecas académicas, de los libros complicados. Si consideras que es importante y por qué, o si crees que sea necesario. Y seguramente hay personajes que dicen que no, que si no lo entiendes, no, la importancia de un acontecimiento, pues es porque no tienes por qué, entonces no tienes necesidad, no hay por qué esforzarse por hacer que comprendas, ¿no? Y eso, y la memoria. ¿Cuál sería la relación entre la memoria y la importancia de la divulgación? O eso. Preguntas medio estructuradas, pero bueno, adelante. No, pero preguntas muy pertinentes, Jorge, porque, bueno, empezando por lo primero, que es el tema de la historia, sí, yo totalmente me adscribo a esta postura de la importancia de que la historia también se integre en los procesos de divulgación científica, divulgación humanística, pues primero que nada, porque se trata, pues vaya, ¿no? Se trata, yo diría, de la disciplina o una disciplina crucial para hacernos preguntas igualmente cruciales, ¿no? Preguntas sobre el tiempo, preguntas sobre las transformaciones sociales, sobre los cambios, sobre las continuidades. Todo ese tipo, digamos, de modificaciones sociales a lo largo del tiempo que nos impactan en el presente. Y que condicionan, llegan a condicionar también escenarios futuros, ¿no? La historia es precisamente la disciplina que se hace preguntas por ese tipo de asuntos, más allá de solamente indagar por el pasado, ¿no? Que esa es comúnmente la respuesta que se da cuando se pregunta qué es lo que estudia la historia. Y sí, en efecto, ¿no? La historia estudia el pasado, pero más que eso, yo nuevamente me adscribo más a la postura de que lo que estudia la historia es pues el avance o el camino de la humanidad a través del tiempo, ¿no? Y eso involucra hacerse preguntas por el pasado, pero también por el presente y por el futuro. Y en ese sentido, yo creo que ahí reside la importancia de sacar la historia de los libros, sacar la historia de los archivos, porque hay cosas que ocurrieron en el pasado, acontecimientos, que son todavía hoy en día, ¿no? Motivos de discusiones públicas, ¿no? E incluso todos aquellos temas que están en el pasado, que están, digamos, enterrados,
y que no son ahorita parte de la agenda pública, eventualmente llegan a serlo, ¿no? O pueden llegar a hacerlo a partir de alguna coyuntura importante que se presente. Y aquí viene la otra parte de la otra pregunta sobre la memoria. Yo creo que el estudiar la memoria desde esta perspectiva histórica es sumamente importante hoy en día, ¿no? Bueno, siempre lo ha sido, pero hoy en día lo siento yo con mucha más vigencia porque estamos, pues dirían filósofos como Byung-Chul Han o como Sigmund Bauman, ¿no? En una época, diría Bauman, ¿no? Líquida, de liquidez, diría Chul Han, pues hiperconectada, hipercomunicada, pues que hace que de alguna manera todo eso que esté pasando se vaya quedando atrás, ¿no? Y estemos enfocando nuestra atención hacia lo que es el presente mismo, el presentismo, me divierto. Y eso, aunque puede ser, digamos, aunque ha traído sus ventajas, que estemos tan fijados por este presente, pues también puede acarrear el gran problema de que dejemos de preguntarnos por el pasado, ¿no? Y ahí es donde yo creo que viene el importante papel de la memoria. O sea, que al traer, o sea, al traer la memoria al presente, al traer los acontecimientos del pasado al presente y reflexionarlos, reflexionar su vigencia, reflexionar sus conexiones, reflexionar incluso sus posibilidades futuras, nos ayuda a tomar, pues a pensar en rumbos, ¿no? A pensar soluciones incluso, a poner problemas en la mesa. Y yo creo que eso es algo que han hecho, o se ha hecho sobre todo desde ciertos movimientos sociales, ¿no? Aquellos movimientos que reivindican precisamente el pasado o que buscan darle un fundamento diferente a este presente, ¿no? Pienso en el caso de que tengo ahorita muy vigente por las noticias del Black Lives Matter, ¿no? Acerca de cómo es que, bueno, a través de toda esta violencia histórica, pues estas comunidades no olvidan, evidentemente, porque los sucesos de violencia racial siguen vigentes y traen siempre a colación esta memoria, ¿no? Esta memoria que además es larguísima, ¿no? Que ya lleva siglos y que, pues, es lo que ha permitido precisamente que esta voz siga continuando, ¿no? De venimos pasando por un proceso de violencia histórica. Venimos pasando por un proceso de transformaciones que esta reivindicación de nuestro pasado, esta reivindicación de este lugar desde donde venimos y hemos sido violentados, nos ha permitido, sí, a llegar a avances considerables en materia social, pero también también no se puede dejar de quitar el renglón, ¿no? En lo que sigue ocurriendo en países como Estados Unidos, incluso en este, que también ya hay cada vez más comunidades afrodescendientes. Que están, digamos, alzando la voz acerca de esta tercera raíz que nos conforma y que ha sido muchas veces olvidada, por cierto, por el discurso histórico, ¿no? Y que finalmente eso es lo que abona a que los discursos vayan cambiando, a que las cosas vayan tomando otro rumbo y que se vaya hablando de las cosas que también importan, ¿no? Que son, pues, que tienen que ver precisamente con cómo ir cada vez mejorando como sociedad, ¿no? Y en este mejorar como sociedad siempre tenemos que hacer este ejercicio de autocrítica que nos permite el estudio del pasado, que es todo aquello que se ha hecho, por así decirlo, mal, que es todo hecho, que es, perdón, que es todo aquello que nos ha llevado a estar a este punto y que es todo aquello que ha condicionado que estemos intentando transformar las cosas desde un punto y no es de otro. En fin, siempre creo que la historia, y más allá de enseñarnos, sí, valga la redundancia, historias en plural, más relatos, nos ayuda a que con estos mismos relatos, que con estas mismas historias, nos hagamos nuevas preguntas de carácter también filosófico, ¿no? Y esa yo creo que sería la gran aportación de los estudios de historia, de memoria. Y por supuesto el hecho de que se comuniquen socialmente, ¿no? Que se divulguen, que lleguen a la sociedad y que la misma sociedad nos haga preguntas, nos plantee otras respuestas a nuestras preguntas, porque finalmente de lo que se trata siempre
pues tanto en las ciencias como en las humanidades, es de establecer este diálogo, ¿no? De construir nuevas miradas a partir de un diálogo. No, se me estaba perdiendo el micrófono. Muchas gracias, Karina, por lo que nos comentas. Me parece muy pertinente. Entonces, pues esto me hace pensar que precisamente la divulgación en relación a la memoria permite que algunas cosas que no eran tomadas en cuenta entren en el radar de quienes hacen la historia y se vuelvan históricas cuando nunca se les prestaba atención, ¿no? Porque los movimientos sociales son los que mantienen viva la flama de algunos de acontecimientos de los que nadie más habla. Y últimamente, pues se ha hecho, ¿no?, la historia de los movimientos sociales en México, que mucho tiempo estuvieron olvidados, de las penurias que sufrieron, de las luchas que hicieron, y le llaman historia del presente, ¿no? Pero es historia que vive de la memoria. Entonces, y que entró en el radar gracias a que, pues, había personas que no estaban en la academia que escribían sobre él, ¿no? Periodistas y así. Y entonces, pues, ahí está, ¿no? Cómo se comunican estos diversos ejes, ¿no?, esas diversas disciplinas, y lo importante de la divulgación en medio, ¿no? Y y bueno, y ahora, la nostalgia, que esa, si usamos esa palabra, a mí me suena como algo etéreo, algo inasible, poético, sublime, ¿qué podríamos entender, o por nostalgia, qué entiendes tú por nostalgia? Y si... ¿Y cuál es, si existe alguna relación entre lo nostálgico y la divulgación de la ciencia o de la historia o la memoria o lo que sea? Yo creo que sí, ¿no? Pero se me ocurre, me pregunto. Sí, bueno, caray, pues es que creo que el concepto de nostalgia, entre más lo reviso, más lo voy transformando, ¿no? Bueno, más voy transformando mi interpretación sobre el mismo. Pero bueno, primeramente, por las mismas raíces griegas que tiene, ya nos va sugiriendo por dónde va el término, ¿no? Nostos y algos, ¿no? O sea, un regreso que provoca dolor. Por así decirlo, esa sería alguna traducción. Y es muy interesante, o sea, porque en un primer momento, la categoría de nostalgia, yo lo entiendo así, estaba más inclinada hacia extrañar un espacio que un momento, ¿no? Tenía una connotación más espacial que temporal. Entonces, me parece muy interesante cómo con el transcurso del tiempo esto empieza a modificarse. O, bueno, no es que el espacio deje de ser añorado, sino que también empieza a emplearse mucho para hablar de añoranzas de tiempos, ¿no? De otros tiempos, de otros momentos en el pasado. Y esto ocurre precisamente, bueno, sí, precisamente yo creo que con el romanticismo. Se va explorando mucho esta parte acerca de, pues como sabemos, ¿no? De la exaltación de las emociones, los sentimientos, la exaltación del pasado, de la soledad. Y todo esto pues va llevando de alguna manera a que se manifieste también en varios conceptos utilizados en la literatura, ¿no? O incluso utilizados en otros ámbitos, como eran de nostalgia, que... Lo más curioso de todo es que originalmente era un concepto médico, ¿no? Fue acuñado por un médico suizo del siglo XVII. Desde ahí contamos con el concepto de nostalgia. Aunque como tal, pues, de eso también siempre es importante mencionarlo, la nostalgia ser una emoción o sentimiento, eso también siempre ha sido objeto de debate, si es una emoción o un sentimiento, o exactamente qué es, pues siempre ha estado presente, ¿no? Puesto que es algo muy humano, o hasta ahora completamente humano, ¿no? Hasta que se muestre lo contrario. Y esta parte de siempre estar mirando hacia atrás, tanto en el espacio como en el tiempo,
Pues es algo que yo creo que es muy interesante de observar desde una perspectiva histórica, ¿no? Ahora, pues muchos se preguntarán, ¿y cómo se puede estudiar la nostalgia desde la historia? Y algo que creo que es primordial saber en esto es que pues, la única manera en que podemos hacerlo es obviamente recurriendo a las fuentes, ¿no? Recurriendo a fuentes concretas, fuentes escritas, y aquí con escritura yo me refiero a muchos tipos de escritura, puede ser escritura visual, por así decirlo, audiovisual, letras, que nos permitan dar cuenta de estas manifestaciones de nostalgia, ¿no? Lo complicado viene, pues, cuando llega esta hora de interpretar, ¿no? O sea, cuando llega este momento de interpretar cuándo es que una expresión o una manifestación puede considerarse nostalgia, si no se le dice nostalgia, ¿no? Si no hay un término que lo diga así, pero que de alguna manera coincide con nuestra acepción actual de nostalgia, ¿no? Y por otro lado, cuando nos enfrentamos a, pues, textos, por así decirlo, que contengan el término, tal cual, literal de nostalgia, pero tenga acepciones diferentes, ¿no? Y entonces se vuelve todo un reto hacer este rastreo, porque actualmente todavía no hay como un, pues, ¿cómo llamarlo? Una historia conceptual cronológica, ¿no? De nostalgia, sino que más bien lo que tenemos en el momento, hasta el momento, es, pues, ¿cómo decirlo? O sea, una suerte de reconstrucción, una suerte de focalización sincrónica de ciertas expresiones de nostalgia, ¿no? En ciertos periodos históricos, en ciertos contextos. Y en ese sentido, pues viene esa, es ahí donde reside esa complejidad de la nostalgia, ¿no? Que todavía desde la historia, creo yo que aunque ya ha sido cada vez más explorada, todavía hace falta pues explorar nuevas rutas metodológicas para acercarse a este fenómeno, ¿no? Que es, por otro lado, sí ha sido muy estudiado desde otras disciplinas, ¿no? Como la psicología, precisamente, la misma medicina, la sociología, la antropología. Ha habido esos acercamientos, ¿no? Que desde la literatura, por supuesto, que han permitido que se vaya agrandando cada vez más todo este acervo de conocimiento que tenemos sobre la nostalgia. Y yo creo que la relación que tiene con la historia y con la memoria, bueno, con la memoria es muy evidente, pues la nostalgia inevitablemente implica un recordar, un rememorar, un evocar nuevamente, un traer el pasado al presente. Esa sería la relación con la memoria y con la historia. Bueno, con el análisis histórico, pues yo diría que tiene que ver fundamentalmente con sus manifestaciones, ¿no? O con todas estas manifestaciones que nos hacen pensar, ¿no? Que nos hacen recordar y, o desear incluso traer algunos momentos del pasado al presente, ¿no? Y eso se ve, eso yo creo que está particularmente palpable. Nuevamente hablando de discursos, pues en la política, ¿no? Hemos comentado en otras veces cómo es que estos discursos acerca de volver a ser grandes, por así decirlo, un poco pensando en el caso de Estados Unidos, con el Make America Great Again, o incluso, pues, tú ya lo sabes, a nivel nacional, ¿no? Cómo estos discursos del pasado acerca de, ¿cómo decirlo? Digamos, las otras épocas doradas de México, según nuestro presidente, tienen de alguna manera que volver, ¿no? Hacia el presente. Entonces, hay una parte, pues, que entre académicos que se debaten si eso es realmente nostalgia o es solamente una figura retórica, ¿no? Hay otros que piensan que puede ser una nostalgia genuina. Es muy variable, ¿no? Pero el asunto es que, si te das cuenta, pues el término de nostalgia aparece ahí, ¿no? Se denomina eso nostalgia, el deseo de que algo vuelva, ¿no? De que algo vuelva a ser presente. Y eso, pues, según una autora que yo recomiendo mucho, que se llama Svetlana Boy, lo calificó así, como una nostalgia restaurativa, una nostalgia que manifiesta desde el presente un deseo porque algo anterior regrese.
y se reinstale. Y eso es muy común, pues como digo, en la política sobre todo. Ya en los ámbitos más personales, sugiere esta autora, en los ámbitos incluso más de literatura, lo más común es la nostalgia, dice ella, la reflectiva, que es esta nostalgia que precisamente añora o que precisamente se enfoca simplemente en recordar y sentir esta sensación, digamos, agridulce, por así decirlo, de placer por recordar algo que se considera agradable y este dolor por lo irrecuperable del pasado, ¿no? Y que se queda solamente en eso, en un anhelo, que no necesariamente implica un deseo de que vuelva, simplemente es una evocación. Entonces, yo creo que estudiar esto desde la historia se vuelve muy interesante, ¿no? Porque nos hace preguntarnos nuevamente, bueno, más bien nos hace retomar estas clásicas preguntas filosóficas, ¿no? De qué somos, qué hemos sido, hacia dónde vamos, y qué es, o sea, qué rumbo es el que queremos tomar y con base, desde qué contextos, ¿no? Más o menos por ahí lo resumiría. Muchas gracias. Y bueno, la divulgación y la nostalgia, ¿hay algún puente pasando por todo lo demás? Pues un puente entre divulgación y nostalgia, ¿Alguna relación? alguna relación, o sea, como entre el quehacer de divulgación, dices tú. Ah, y lo nostálgico, por decirlo así. En tu opinión. Francamente no lo había pensado, no me lo había preguntado, pero a lo mejor, bueno, es que no estoy segura de si sea una relación directa, pero algo que sí pienso que, o que me hizo repensar tu pregunta, es pues que finalmente el afán de la divulgación es pues regresar hasta cierto punto un poco a esta connotación, yo creo que filosófica original del conocimiento, ¿no? Este conocimiento que se comparte, que se dialoga a través pues de la dialéctica, a través de un continuo construir en conjunto el conocimiento, las ideas, y que es algo que, pues, a través, digamos, de la historia de la ciencia, por mucho tiempo estuvo perdido, ¿no? Porque, como bien mencionaste al principio, pues hay ciertos periodos ahí oscuros de la ciencia en los que ciertamente la divulgación científica no era una prioridad, ¿no? No era ni siquiera, más que, bueno, más que no sea una prioridad, ni siquiera era un objetivo, ¿no? Sino que se trataba simplemente de hacer un círculo cerrado, elitista, de grandes conocedores, de grandes pensadores, pero que concebían que el conocimiento no era algo vulgar, ¿no? O sea, y con vulgar, pues saludo a este término de vulgo, de pueblo, que no era digno de ser conocido, ¿no? Sin embargo, yo creo que antes de eso, pues la noción era diferente. No sé si en ese sentido se podría hacer una conexión, en el sentido de que pues, el objetivo mismo, o el objetivo mismo del pensamiento humanístico, al menos siempre ha sido este, construir nuevas ideas, dialogar ideas y construir, pues, o sea, hacer una transformación, ¿no? Hacer un verdadero cambio en ¿cómo decirlo? Pues en la realidad misma, en la realidad inmediata. Y esa es finalmente, yo creo que otra de las grandes bondades de la divulgación, que se intenta de alguna manera recuperar o recordar que el origen mismo de la ciencia, el origen mismo del conocimiento, es hacerlo visible y hacerlo pues en comunidad, ¿no? No solamente en los grandes centros de investigación o en las universidades, ¿no? Sino que es algo extensivo, es algo que hacemos en conjunto. Muchas gracias. Tal vez hice una pregunta un poco
Pues no muy, no con mucho sentido, pero bueno, parecer que a lo mejor sí tiene, quién sabe, se me ocurrió. Podría ser. Que a lo mejor sí. Pero ahora te quiero preguntar sobre la revista Panorama, la memoria, la divulgación, la historia y son pues palabras clave, no es una pregunta per se, y tu trabajo en la revista y esas palabras clave. A ver si, si hay algo. Bueno, algo, pues voy a aprovechar el spot para promocionar el Panorama. Pues como sabes, es una revista con ya algo de trayectoria aquí en la universidad, incluso pues aquí en el estado, porque empezó siendo pues un órgano de difusión, ¿no? Universitario. En un principio, pues el objetivo mismo de la revista era la comunicación, digamos, la divulgación de lo que se estaba trabajando al interior de la universidad. Y eso pues ya se veía muy visible desde los primeros números, ¿no? Los que salían en papel. Y actualmente la intención sigue siendo la misma, pero precisamente creo que la gran aportación de este nuevo equipo de trabajo es no solo la recuperación de Panorama después de estos años, digamos, en pausa, sino también su regreso digital, ¿no? Que es, surge precisamente, bueno, surge pues, yo diría por dos razones. La primera es por el tema de la adaptación tecnológica, es decir, la necesidad de utilizar pues las nuevas herramientas tecnológicas para llegar a más público. Y la segunda, pues que está totalmente conectada con la anterior, es el hecho de que a través de estas herramientas precisamente se procura que llegue más gente y por lo tanto que la divulgación pues procure ser más abierta, ¿no? O sea, procure extenderse hacia confines incluso idealmente fuera de la comunidad universitaria, ¿no? Ya que se puede consultar pues desde la página de internet, desde la página de internet de la universidad, desde la página de Facebook, y próximamente espero yo desde otras redes o canales de comunicación virtual, ¿no? Entonces, en Panorama, pues la intención sigue siendo esa, en ese sentido, la divulgación de la ciencia, la divulgación también de, digamos, las artes, las humanidades, porque tenemos secciones también que tratan de abonarle esa parte, sobre todo en Corondel, o en la sección de Separata, que va sobre reseñas. Y que acompañen pues también a todo este esfuerzo de que se hace desde la universidad para transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces, Panorama yo creo que es un órgano de divulgación muy importante, al menos para el tema de divulgación de trabajos escritos, es una gran oportunidad, pienso yo, para los investigadores de nuestra universidad, para que compartan sus hallazgos, sus trabajos. Y para que pues extiendan precisamente este conocimiento que se crea en la UAPS hacia afuera, hacia la comunidad sudcaliforniana, pero vuelvo a decir, como se trata de un material que está en formato digital, incluso para afuera de la comunidad sudcaliforniana, ¿no? Esa sería la gran intención de Panorama, hacer el conocimiento extensivo, divulgar ciencia, pero también divulgar arte, divulgar ideas y pues tratar de seguir esta conversación, ¿no? No dejar de poner esta mirada en los temas de agenda pública, ¿no? En esos temas que nos conciernen a todos como sociedad. Esa yo diría sí que es la importancia de Panorama en este contexto, ¿no? De divulgación. Claro, y pues es una revista que tiene su historia y además el hecho de que regresara después de tanto tiempo tiene que ver con la nostalgia y también con la memoria, supongo, y es un espacio que tiene que ver con lo que he platicado hace rato, que abre el conocimiento. Y bueno, yo
Pues tengo el gusto, el orgullo de de haber sido publicado ahí recientemente y me dio mucho gusto. Significó pues mucho para mí estar en en la revista de la universidad porque está muy bonita y bueno, y aparte escribía temas que me gustan mucho. ¿Y cómo ha sido la experiencia y qué ha significado para ti volver a traer al universo de los discursos en una nueva versión y en un nuevo formato la revista Panorama? Pues para mí ha sido muy significativo, porque desde que era estudiante ya tenía conocimiento de la revista. No me tocó que se editara ningún número en ese momento, pero llegué a tener acceso a la revista desde biblioteca, ¿no? Y sabía, ¿no? Por rumores en los pasillos, comentarios de profesores, que en algún momento hubo una revista importante dentro de la universidad que rescataba a algunas voces igualmente importantes de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando me enteré de su regreso, pues fue algo que sentí muy bonito. Pues porque otra vez, ¿no? En este ejercicio de regresar a Panorama, regresar a este órgano de divulgación de la universidad, pues vuelve a abrir o sea, vuelve a abrir esa puerta, esa vía de comunicación, pero también permite, pues precisamente, que las cosas se hagan de una manera distinta, ¿no? Y que las cosas obviamente se hagan adaptadas a las nuevas necesidades, ¿no? Y en ese sentido, pues las nuevas necesidades de hoy implican, pues, una mayor inmersión tecnológica, una mayor interacción con los usuarios, con los lectores. Evidentemente todavía hay muchas cosas en la revista que se tienen que seguir trabajando, pero pues es parte de este mismo regreso, ¿no? Es parte de este mismo ejercicio de autocrítica que hacemos y que pues es con el fin de mantener vigente este importante órgano de comunicación, ¿no? Que finalmente eso es lo que deseamos que sea, ¿no? No solamente, y a eso nos referimos cuando decimos que Panorama no es nada más de nosotros, sino de toda la comunidad, a que pues la misma comunidad, maestros, estudiantes, egresados, personal administrativo, se involucren en la creación de esta revista, ¿no? Se involucren en su lectura, en su aportación de escritura, en su crítica, porque eso también nos alimenta mucho, y pues que sigamos haciendo conocimiento, ¿no? Sigamos haciéndonos partícipes de este proceso de creación colectiva de conocimiento. Y lo más valioso, pues, es que este conocimiento es el que se crea desde nuestra casa, ¿no? Desde la universidad. Eso es lo que yo creo que enriquece mucho a Panorama. Claro, sí, es una revista muy, muy bonita y está padre que esté abierta para quienes tengan algo que decir y que también esté abierta para todos los que quieran saber, todos los que quieran leer y que a diferencia de otras instituciones que cobran por el conocimiento de la universidad no lo esté haciendo. Y bueno, ya casi para acabar, ¿nos podrías platicar, por favor, sobre el séptimo coloquio del libro californiano, de qué se trata y cómo va? Y si gustas, también sobre tu trabajo en el Archivo Histórico de la Universidad Bueno, pues lo primero sobre el séptimo coloquio del libro subcaliforniano. Yo me llevo una muy buena impresión hasta el momento. Este es el segundo día. Y me ha gustado mucho la experiencia porque, pues primero que nada por la temática, ¿no? El libro. Suena a veces de pronto un poco extraño, ¿no? Que en pleno siglo XXI, en pleno auge de otras vías de comunicación, el libro siga dando de qué hablar, ¿no? Pero como dice Irene Vallejo, pues finalmente se trata de una de las invenciones más longevas de la humanidad, ¿no? Que más nos han acompañado y que por ese motivo, pues es muy difícil que pierda esa vigencia, ¿no? Entonces, el hecho de que ahorita en la universidad se esté tomando el eje del libro, a través de presentaciones, a través de conversatorios como el que tuve la oportunidad de asistir hace rato,
sobre la creación de ecosistemas para promocionar la lectura infantil. Me gustó mucho el concepto que utilizaron las ponentes, este de ecosistema, todo pues promover la lectura, ¿no? Para promover que las infancias sean lectoras también y se involucren en este proceso, no solamente de leer por el mero placer, sino por leer para construir nuevas posibilidades, ¿no? Construir con la imaginación otros escenarios, en fin, todas esas posibilidades que desploma la lectura, ¿no? Eso es yo creo que algo que ha quedado muy patente en estos 2 días del coloquio, y poner en el centro del tema, obviamente, al libro, pero finalmente, como dijo una ponente, a sus usuarios, o sea, a aquellos que hacen posible no solo que exista el libro, sino que el contenido del libro salga, se socialice, se democratice y permita pues nuevas posibilidades para pensar las cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo haría una extensión a toda la comunidad universitaria, pues para que, bueno, no solamente para que se sumen a estas actividades, sino que pues sigamos todos desde la universidad promocionando precisamente la lectura, ¿no? Que como se ha bien mencionado en este coloquio hasta el momento, es pues una herramienta fundamental no solo para la comunidad universitaria por este tema de las lecturas disciplinares de cada carrera, sino pues por ni por el mero placer de la lectura, sino por esta pues precisamente responsabilidad social, ¿no? De hacernos partícipes de las ideas, ¿no? De las ideas que se encuentran en los libros y de la socialización que hacemos de las mismas a través del ejercicio de compartir en este tipo de eventos y bueno, fuera de los eventos, ¿no? En las propias pláticas entre pasillos, entre las propias recomendaciones, a través de órganos de divulgación como Panorama, por cierto. Entonces, todo eso es lo que me ha hecho pensar hasta el momento el coloquio, del que yo creo que ha habido una muy buena organización y una muy buena selección temática también. Ah, y bueno, sobre la pregunta del archivo histórico, pues ha sido un tema, no voy a mentir, muy complicado. Se viene todavía más una serie de trabajos arduos en materia de organización, de clasificación, de selección de material, incluso, bueno, no de material, sino de todo aquello que tenemos que rescatar todavía de nuestro archivo general, por así decirlo. En este momento, pues los esfuerzos se están dirigiendo más bien a esa parte de consolidar este archivo general para que podamos después ya aterrizar un poco más en la definición del archivo histórico, porque pues desde 2018 está esta Ley General de Archivos que nos obliga ya, pues bueno, nos obliga, digamos, para bien a tener un archivo ordenado a nivel general, pero pues también eso implica ciertas, evidentemente, ciertas obligaciones jurídicas, ciertos marcos que se tienen que consolidar antes de poder traer pues un poco al público esta intención del archivo histórico, ¿no? Que es compartir parte de la memoria universitaria y pues ponerla al alcance de todos, ¿no? Finalmente en este marco de comunicación, ¿no? Que estamos tocando aquí con el tema de la divulgación. También esa es una parte de las funciones que deseamos para el archivo histórico, la comunicación o la extensión de este material con el que ya contamos para la comunidad y que, pues, por el momento, a manera quizá de adelanto, posiblemente se vaya empezando por el material fotográfico, que el maestro Roberto Carrillo, el fotógrafo universitario, ya se ha encargado de rescatar con muy, muy buenos avances y con una muy buena proyección para próximamente que se instale en lo que es el departamento de biblioteca, ¿no? Desde donde llevamos este proyecto. Pues me parece increíble, me parece muy relevante lo que están haciendo. Sobre el trabajo que ya se había hecho
en fotografías. Pues un amigo estuvo ayudando con ella, amigo en común, Daniel Santillán. Yo tengo una historia de eso. Estaba trabajando en ella y en un momento me mandó una fotografía de hace más de 20 años en el gimnasio de usos múltiples de la universidad. Y había unos tipos ahí y un tipo, pues que tenía cabello chino y aparte rosa, bueno, rojo, rosa, quién sabe. Me preguntó, ¿conoces esos tipos? Y yo me quedé viendo. Me quedé en el tipo de cabello rosa. Y dije, ¡ay, soy yo! Tenía cabello y rosa. Y luego, ¡ah, mi amigo, el Jacob! Sí, y luego, y esa foto. Porque él me preguntó, ¿los conoces? ¿Y qué estaba pasando ahí? Me quedé pensando. Y sí, soy yo, le dije, y es un amigo que se llama, le di su nombre, Jacob Siloya, que es hijo de un profesor de la universidad, que fue jefe de departamento de agronomía o no sé qué. Pero la cosa es que como una semana después le dije, ya sé de qué es esa foto, y le dije, es de, hicieron una subasta de galanes y yo era uno. Y mi amigo también. Y me acordé, era para un fondos para no sé qué cosa. Y no me acordaba. Y bueno, ahí está la memoria, ¿no? La nostalgia y todo eso. Y vaya, el caso es que ya estoy en un archivo histórico. Próximamente en exhibición esa fotografía. Pero bueno, está chistoso. Y bueno, el caso es que es una historia interesante que relacionada con todo esto. Y me dio risa aquello, me acordé. Pues yo creo que ya estamos por terminar la entrevista. Pues que estuvo muy, muy interesante, platicamos de cosas que a mí también me gustan mucho, porque hablando de iniciativas de divulgación como Panorama, pues Voces por la Sustentabilidad también es una iniciativa de divulgación, así que sí, hay que compartir. Cuando salga el lunes a las 17 horas, no es en vivo, ¿eh? ¿Alguna cosa que quieras agregar para cerrar? Pues solamente volver a extender mi agradecimiento por invitarme a esta plática que también pienso que estuvo muy interesante. Y pues nomás sería eso, seguir invitando a la comunidad universitaria a acercarse a estos espacios de divulgación que se hacen con tanto esfuerzo y que se hacen pues por supuesto con la mejor de las intenciones, ¿no? Con la intención de seguir llevando, seguir poniendo en la voz de todos, en la boca de todos, el conocimiento, ¿no? Y que el conocimiento sea, pues, lo que creemos que debe de ser, ¿no? Socializado, democratizado. Y eso sería todo por mi parte. Claro. Pues muchísimas gracias, Karina, por platicar con nosotros. Ojalá y pues pronto, el próximo semestre, si sigue el programa, volvamos a platicar de algún tema. Y bueno, gracias a todas y a todos quienes nos escucharon y nos siguieron en nuestras plataformas de redes sociales. Nos vemos pronto con otra emisión. Un gusto compartir con ustedes. Hasta la próxima. Por la sustentabilidad.
Esto fue Voces por la Sustentabilidad. Esto fue Voces por la Sustentabilidad. Esto fue Voces por la